El juicio público ha comenzado. La evidencia fue aceptada y examinada por el fiscal público. Puede comenzar. Gracias, señoría. El video fue analizado por completo y coincide totalmente con la declaración del acusado. El señor Sanjarev Oğlu no actuó con intención de asesinar a la víctima. La evidencia presentada muestra que el acusado actuó en defensa propia. Exijo que el acusado sea absuelto del presunto delito del que se le acusa. Sanjar quedará libre. ¿De dónde sacaste el video, Yaya? Bien hecho. Señores Nares Elevi y Yedis Isikli, ningún problema legal fue encontrado en la petición de matrimonio que hicieron a nuestro municipio. Ahora, les pediré que respondan esto en frente de los testigos aquí presentes. Señor Yedis Isikli, ¿acepta a la señora Nares Elevi como su esposa por propia voluntad y sin que persona alguna lo obligue a hacerlo? Acepto. Señora Nares Elevi, ¿acepta casarse con el señor Yedis Isikli por voluntad propia y sin que persona alguna la obligue a hacerlo?
Registro de matrimonio. Todos de pie. La corte ha considerado que el acusado Sanjar Efeoglu no recibirá ninguna condena, debido a que actuó en legítima defensa propia. Y al no estar detenido y en prisión, la corte decidió por unanimidad redactar una carta a la fiscalía para retirar todos los cargos. Felicidades. Es el mejor día de mi vida. Nare, bebamos un trago, hija. ¿Yedis? A Nare también le agradará, ya verás. Ah, por eso lleva media hora en el tocador, porque no puede contener su felicidad. Es normal que Nare esté molesta conmigo, porque la alejé de ese estúpido campesino. ¿Y tú por qué estás molesto, Yedis? Vamos a ser honestos. Sé muy bien que amas a Nare. ¿Por qué finges que estás molesto conmigo en vez de estar agradecido? Hice que te casaras con la mujer que amas. Sé honesto, Nare no te escucha. No finjo estar molesto contigo, porque de verdad lo estoy. No conoces nada de tu hija. Construiste un muro entre nosotros haciendo que nos casáramos. Y ahora es imposible acercarme a ella. No es así, Yedis. No te rindas por adelantado. El campesino no podrá volver a ver a Nare cuando se entere que te casaste con ella. Y claro, Nare va a estar triste, pero si te quedas a su lado y eres paciente, te prometo que algún día encontrará la paz y la felicidad a tu lado.
No te preocupes. Lo que tenemos que hacer ahora es informarles a todos este matrimonio. No lo hagas. Ya no presiones más a Nare. Ella lo anunciará en el momento y la manera en que así lo desee. Si no, se lo diré a Sanjar, Kuben. Y ni todos tus guardias podrán protegerte. Muy bien. No lo entenderás en este momento, pero con el tiempo ya lo entenderás. Y sé que nos llevaremos muy bien y que te voy a querer mucho, Jedis. Fui muy bueno con Akin. Podré no ser muy buen padre para mi hija, pero sí para los hombres en su vida. Voy a ser muy buen suegro, confía en mí. ¿Así que me comparas con Akin? Voy a ir a ver por qué Nare se tarda tanto. ¿Por qué tienes que ser tan dramático? Nare. Nare, soy Jedis. Abre la puerta. Nare. Nare. No que tus guardias son muy buenos. ¿Cómo es que no la vieron salir? Hasta se fue conduciendo su auto. Desde niña es así. Solía escaparse siempre que no le parecía algo. No te preocupes, no tiene a dónde ir. El número que marcó no está disponible. Por favor. No es cierto. Seguro fue por su hija. Ya volverá. Viernes 6 de diciembre. Dale a tu hija a su padre. Sábado 7 de diciembre. Acaba con tu vida. Acaba con tu vida. ¿Qué dijiste? No comprendo. Nare se suicidará. Estás exagerando. ¿Por qué haría algo así? Escúchame. No vayas a hacer nada estúpido hasta que yo encuentre a Nare, ¿entiendes? Si no, te destruiré antes de que lo hagas allá. Parece que escogí al idiota equivocado.
Nare. ¡Nare! ¿Por qué vienes a esta hora? ¿Me traes malas noticias del hospital? No, todo está bien, no pasa nada, calma. Solo me preocupé por ti y pues vine a verte. ¿Preguntaste en todos los hospitales? Claro que sí, no te preocupes. Ya llamé a todos mis amigos doctores. Ellos me avisarán si llega alguien que se parezca a Nare. Pienses en el peor escenario, por favor. Quizás solamente quiere estar sola para poder despejar su mente un poco. Ay, hermana, ¿por qué Nare se escaparía de mí? Se puede escapar de Sanjar o de su padre y lo entendería, pero ¿por qué razón se escaparía de mí, mujer? Entiendo que te sientas mal, pero ¿puedes, por favor, ponerte en sus zapatos? Ay, mira, mujer, yo no estoy cegado por mi hombría como Sanjar lo está, ni por mi ego y orgullo como el embajador. Yo entiendo a Nare perfecto. La entiendo mejor que ellos. Y ya se fue. Liberó de prisión a Sanjar. Y dejó a su hija con su padre. No sé si vayamos a escuchar de ella, pero ya se fue. Es todo. Nare se fue. Sí, hola. ¿Qué tal, Ezra? No sabemos nada de Nare y estamos preocupados. ¿Crees que puedes revisar el registro de los hospitales otra vez? Por favor, te lo agradecería mucho, de verdad. A ver, solo escúchame, por favor. Hazme caso, ¿quieres? Te estoy pidiendo algo simple. Tienes que preguntarle a todos tus empleados si alguien vio a Nare el día de hoy, sin importar en qué turno trabajen. Ay, Osman, ¿por quién me tomas? ¿En serio crees que no he pensado en eso ya? ¡Qué tonto eres! Concéntrate en lo que te digo y ya, ¿sí? Pregunta esto. ¿Alguien ha visto a Nare el día de hoy? ¡Solo eso! Ulku. No usa el apellido de Celebi, usa el de Uman. Ulku Duman, es por su madre. No, ya sé, pero solo quería estar seguro, gracias. Por favor, manténme informado. Sí, está bien. Mientras revisaré los hoteles. Nada. ¿Y tú? No, al parecer se desvaneció. ¿Qué está pasando aquí? Tú. Sanjar, ¿qué pasa? ¿Por qué viniste? Quiero saber qué estás planeando ahora. Sanjar, déjalo. ¡Sanjar, no! Quiero que me veas a los ojos y me digas toda la verdad. Idiota, suéltame. Sanjar, por favor, ya detén esto. Vamos a hablar de lo que pasa. Este maldito no es una persona con la que se pueda hablar. Escúchame bien. Solo te lo voy a preguntar una vez más, así que piensa en lo que me dirás. ¿Dónde está Nare? No sé. Ya no sabe nada. Hemos estado buscando a Nare toda la mañana. Mira, iré por Caramán. No me mientas. Ya me han mentido mucho el día de hoy. ¿Tú le diste el video a Nare para sacarme de prisión? ¿Cuál fue tu condición? ¿La enviaste lejos? ¡Responde! No.
Sanjar, ya déjalo, por favor. Mira, ¿por qué no escuchas a Yedis? Todos hemos estado buscando a Nare desde la mañana. Hemos llamado a todos para que nos informen si la ven. Tampoco él ha visto. Fue por el dinero, ¿verdad? Fue por el dinero, ¿verdad? Fue para quitarle a Nare la herencia de aquí, ¿no es cierto? ¿Crees que con ese dinero te convertirás en un hombre al fin? Maldito, todo lo que he hecho ha sido por el bienestar de mi hija. ¿Su bienestar? ¿Así es como crees que cuidas de tu hija? ¿De verdad piensas que le estás haciendo un bien infeliz? ¿Cómo es posible que le creas a este sujeto? ¿Le crees después de todo lo que hizo? ¿De verdad te consideras un hombre inteligente, Yedis? Mira, imbécil. Ya no juegues conmigo, te lo advierto. Dime dónde está Nare. No lo sé. Pudo haberse aburrido de ti. Quizás se dio cuenta de la basura de hombre que eligió, cuya única cualidad es ser rico. ¿Qué demonios quieres de nosotros? ¿Qué estás buscando? ¿Que no entiendes que tienes una nieta? ¿No te importa nadie más que no sea solo tú? Si algo le sucede a Nare, te voy a matar, lo prometo. Ya llamaron del hospital. Encontraron un cuerpo que se parece a la descripción que les dimos. Mi amiga dice que podría ser Nare. ¿Qué dices? ¿Por qué llamaron del hospital? ¿Ah? Te lo dije. Te dije que se iba a matar. Te dije que no iba a soportar lo que la obligaste a hacer. ¿De qué hablas, Yedis? ¿Por qué Nare haría eso? ¿Pero qué demonios le hicieron a Nare? ¿Qué demonios le he hecho a la madre de mi hija? No he terminado contigo. Maldito infeliz. Te ruego porque no sea Nare la que esté en ese hospital. ¡O juro que te mataré! ¡Vamos! El auto, por favor. Oficina Marina. Mujer, ¿estás segura? ¿Qué te dijeron? Me dijo que se parecía. Tu amiga la vio, ¿verdad? Vi una fotografía de ella y desgraciadamente no traía identificación. Dijo que la encontraron en el mar, que se ahogó una mujer de la edad de Nare. ¿Estás segura? Obvio no, solo lo sabremos cuando la veamos. ¿Por qué se tarda? ¿Quieres traer ya el auto? ¿Qué estás esperando? ¡Tráelo ya! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Rápido! ¡Aquí, detente! ¡Eso es! ¡Ya, sal! ¡Sube al auto, joven! ¡Hermana, quédate aquí! Espero que no sea Nare. Podría venir acá y hablar contigo. Espero que no sea Nare. ¿Te fuiste? Sanjar, por favor, basta. Entonces saltaste. Sanjar, por favor, no. ¿Te dolió? ¿Te dolió cuando caíste? Por favor, no me dejes. Por favor, no me dejes.
No te vayas, hija del embajador. No te puedes ir, mi amor. Elván, mira. Nos dibujé muy felices aquí. Aquí está mamá y aquí papá. Y aquí está Guelle. Preciosa, pero qué lindo dibujo hiciste, nena. ¿Se lo mostrarás a tu papá mañana? Espero le guste. Claro que sí, solo que por ahora creo que ya es momento de que los niños se vayan a dormir. ¿Estás de acuerdo conmigo, Melek? ¿No tienes sueño, mi amor? ¿Qué dices si ya nos vamos a dormir? ¡Melek! Melek va a dormirse. ¡Que descansen! Que descanses, hermosa. Descansa, mi preciosa Melek. Ya debes saber que no importa dónde vayas, siempre te van a encontrar. Yo solo espero que aunque no esté cerca, Melek tenga una existencia alegre y que no sufra jamás. Yo también. No te preocupes, así va a ser. Buenas noches. Soy Sanjar Efeulu. Escuche, un familiar desapareció. Muje y Sikli dijo que viniera. Buenas noches, Sanjar. Soy Ezra. Soy la amiga de Muje, ¿me recuerdas? ¿Tú la llamaste? ¿Es Nare? ¿Tú ya la viste? Todavía no lo he hecho. Entonces yo la veré. Hamdi, viene a identificación. Sí, ¿y cuál es su parentesco? Soy el padre de su hija. ¿Y están casados? No, no lo estamos. Entonces no puede pasar. El esposo de mi hija está aquí. El señor Yedis. Yedis y Sikli. Hija del embajador, ¿vas a esperarme? Sí, Nare, siempre te voy a esperar. Pero tienes razón de pensar así, Sanjar. Nunca se sabe lo que la hija del embajador puede hacer. İtirazım var bu zalim kadere. İtirazım var bu sonsuz kedere. Feleğin cilvesine, hayatın sillesine, dertlerin cümlesine. İtiraz. Hombre, acta de matrimonio. Itirazım var bu yalan dolanan. Benim şu dert
No me casaré contigo, Sanjar. Değişmez yazıma İtirazım var bu dertli şansıma Sevginin sahtesine Hayatın cilvesine Dertlilerin böylesine İtirazım ¿Cómo pudiste volver a vender a tu hija? ¿Qué estás haciendo? ¿Volviste a vender a tu hija? Daría a mi hija. Es obvio que se la daría a Chedis. ¿Puedo ya entrar a verla? ¡No lo harás! Dime, ¿quién demonios te crees, Yadis? Esa mujer ha sido mi vida durante 20 años, ¿y tú quién eres? Reza porque quien esté allá adentro no sea Nare. ¿Entonces sí entrará? Sí, por favor. Pase. Morgue. Permítame, por favor. Oh,
Era Nare. Sí, era Nare. ¿Pudiste hacer algo así? Él se merece estar con ella. ¡No tú! Te lo advierto, si algo le llega a suceder a Nare, los asesinaré a ambos. Ustedes son responsables si algo le sucede. Ustedes la metieron en esto. Los dos son unos bastardos. Clínica. Contesta, Nara. Contesta. La persona que llamó no se encuentra disponible. Por favor, deje su mensaje después de escuchar el tono. Nare. Sé todo en absoluto. Todo. Está bien. No estoy molesto. Pero yo sé que lo hiciste todo por mí. Hija del embajador, por favor, no acabes con tu vida. No dejes atrás ni a tu hija ni a mí tampoco. Mira, cuando quieras y como sea, llámame. Iré por ti a cualquier parte. Todo va a estar bien. Te lo prometo. Porque tenemos a la pequeña Melek. ¿Comprendes, Nare? Prometo que todo estará bien. Voy a volver loca. Ya le envié miles de mensajes a Nare y no ha podido leer ni uno solo. Y está bien si se escapa de Sanjar, pero ¿por qué también de mí? Es difícil para mí saber lo que está planeando. Y tampoco Yaya me está respondiendo. Mira, ese idiota puede cuidarse bien solo. No me siento mal por él. Se lo tiene merecido. ¿De verdad crees que lo hizo porque era una mala persona? Yo pienso que lo hizo porque es demasiado ingenuo. Tú quieres que yo lo perdone, ¿verdad? Yo mejor me callo. Él tuvo la culpa de esto. Mi único deseo es que encuentren a Nare y que todos sean capaces de regresar a casa sanos y salvos. ¿No encuentran a mi mamá? Thank you.
¿Por eso la busca mi papá? ¿Está perdida? No, nena. ¿Y por qué se perdería? Ella volverá pronto. Entonces, ¿por qué quieres que la encuentren ya? Ay, aquí estás, amor. Ven, escúchame. Lo que dice el van es cierto. Tu mamá está bien, no te preocupes. Volverá pronto, lo prometo. Ya verás que vuelve. Quédate tranquila. Me estás mintiendo. Y ya no les creo a las dos. ¿Por qué? ¿Qué hora es? ¿No ha enviado ningún mensaje ni ha llamado? Está perdida, ¿verdad? Ya lo sé. Entonces, ¿a dónde fue? Nena, ¿y a dónde podría ir? ¿Crees que tu mamá sería capaz de abandonarte? Entonces llévame con mi mamá. ¿Ves? Me abandonó, se fue. Me dejó sola. Y no le creo a las dos. Las dos me mienten. No es así, Melek. Espera. Déjenme pasar. Melek, mira, escúchame. No. Solo deja que te expliquemos bien. Espera, te lo diré todo. Melek, por favor. Melek, por favor, tranquilízate, nena. ¿Ahora qué tratas de hacer? Deja de perseguirme ya. Sanjar, no es momento para esto. Será mejor que busquemos a Nare juntos. Jamás volveremos a hacer algo juntos. No estés probando mi paciencia. Tú probaste mucho la mía. Seguro tu paciencia puede aguantar un poco. ¡Cállate de una vez, idiota! Mejor vete de una vez. ¿Por qué no lo entiendes? Fue un matrimonio por conveniencia para salvarte. Solo fue para eso. ¿Se encuentra el capitán? Sí, está dentro. Gracias. Capitán. Pase. Ah, señor Sanjar, por favor, tome asiento. Capitán, mire, tengo una petición, tengo un problema. ¿Qué sucede? Espero que nada grave. Nare. La madre de mi hija ha desaparecido. Nadie la ha visto ni escuchado de ella. ¿Y sospecha de algo en particular? ¿Por qué se encuentra tan preocupado? No hubiera venido aquí si no fuera algo tan grave. Comprendo, hagamos esto. Nare, ¿verdad? ¿Y su apellido? Es Nare Celebi. Muy bien. ¿Lugar y fecha de nacimiento? 5 de mayo del 92 en Reykjavik, Islandia. ¿Tiene automóvil? Sí, matrícula 48AF64. Bien, ¿en dónde fue vista por última vez? ¿Sabe de alguien que la haya visto antes? Fue al hospital a ver a Melek. Fue a ver a nuestra hija. Y después solo se fue. Está bien, señor Sanjar. Lo anunciaremos a las unidades. Y le haremos saber si algo sucede. No se preocupe, ¿sí? Por favor. Sí, gracias, capitán. Gracias. Con permiso. Dime, Sera. ¿En dónde has estado? En la policía. ¿Qué pasó? Melek se ha sentido muy mal. No ha dejado de llorar porque su mamá se fue y ya no sabemos qué hacer. Está bien, Sera. Ya voy para allá. Que me espere. ¿Hay alguna noticia? ¡La hay! Mi hija no deja de llorar porque su madre no está. ¿Te das cuenta de lo que le hiciste a mi hija para salvarme? Ay, qué sujeto tan raro. Melek, por favor, mi amor, tranquila, todo va a estar bien, créeme. Pero me siento muy mal. No sé en dónde está mi mamá y mi papá tampoco está. Y ahora ya nadie me quiere. Melek, por favor, nena, ya no digas eso. Tu papá va a venir y nos va a dar buenas noticias. Tienes que ser paciente, nena. Solo quiero ir con mi mamá, suéltame. Llévame, o si no voy a ir yo con ella, por favor, ya. Melek, basta, no sé dónde está tu madre, te llevaría si lo supiera. ¡Papá! Mi amor. Creí que también me habías dejado. Tenía mucho miedo, papá. No, mi amor. Yo jamás te abandonaría.
Jamás podría hacerlo. ¿Y mi mamá? ¿Entonces ella sí nos dejó? Por supuesto que no. Tampoco lo haría. Jamás podría hacerlo. ¿Ya pudiste hablar con ella? ¿Te dijo que no nos dejaría? Me lo dijo, sí, por supuesto. Nadie podría dejar a un ángel como tú. Siempre te amaremos. Siempre lo haremos. Te doy mi palabra. Y yo igual. Siempre estaré contigo. Siempre los voy a querer. ¿Qué pasa? ¿Ya sabes algo? No, tú duerme, Elván. ¿O puedes subir con Melek? Sera se fue con mi madre. No debería estar sola cuando despierte.
¿Y a dónde irás? A la estación de policía. Ellos están buscando a Nare. Verás que te darán buenas noticias. Eso espero, Elván. Oye. ¿Tú sabías que Nare y Jedi se habían casado? ¿Qué? ¿De qué me hablas, eh? Eso no es cierto. No es posible algo así. Y como Nare no está aquí, seguramente Jedi se está aprovechando para decir eso. Sabes que Nare moriría por ti y no se casaría con alguien más, Sanjar. Lo hizo para salvarme. ¿Qué? Su padre la amenazó. Por eso lo hizo. No mentían. El número que marcó no está disponible. Por favor, intente llamar de nuevo más tarde. Buen día, hola. Soy Jedi Sicicle. ¿Hay noticias sobre Nare Sicicle? Entiendo. Ya veo. Se lo agradezco. Que tenga buen día. Nare Celebi, hija del embajador Guben Celebi, se casa con Jedis Isikli, hijo de la famosa familia de Mugla. ¿Pero qué significa esto? ¿Ahora qué ocurre? Mira, explícame esto. El socio del grupo Sadiklar, Jedis Isikli y Nare Celebi, hija del ex embajador Guben Celebi, ¿qué? Contraen matrimonio en una ceremonia privada. ¡No es cierto! ¿Qué? No es posible. No sería capaz. Ella no iría en contra de su destino. Observa, hasta agregaron una fotografía y se ve bastante real. Y también escribieron que Nare se perdió después de la ceremonia, y es cierto. ¿Qué estás diciendo? ¿Que Nare está perdida, hija? Es posible. No puedes salir. ¿Qué haces? No me toques. Iré a buscar a mi hijo. Señora Jalice, por favor, déjeme ir a investigar y yo le informaré lo que averigüe. Tienes razón, no te puedes ir, te estás recuperando. Dejen de fastidiarme, iré a ver a mi hijo. Tengo que hablar con él. Espera, no te puedes marchar antes de que te vea un doctor. Gulsigue, rápido. Oye, Sera, ¿qué estás haciendo? ¿Y usted por qué se quiere ir? ¿Por qué tengo que explicarles todo lo que hago? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se molestó? Es que Nare se casó con Jedis. ¿Qué? ¿De verdad? Nare resultó ser más lista de lo que creí. ¿Acaso quieres que me muera, hermana? ¿Estás tratando de matarme? Esa mujer nos ha engañado a todos. ¿Hizo esto a nuestras espaldas y aún así la llamas lista? ¿Estás buscando que me dé un infarto? Escúchenme. Todos tienen prohibido volver a pronunciar su nombre. Llama al doctor y dile que me deje salir cuanto antes. No la deje sola, por favor. Señora, ¿qué le pasa? Siéntese, ¿sí? Por favor. Calma.
Vamos a tranquilizarnos un poco. ¿Está bien? No puedo. No esperaré. Tengo que encontrarla. Saldré hasta que eso ocurra. No hay ningún lugar a donde buscarla. No tiene caso. Espera. ¡Explícame esto! ¿Cuándo sucedió? ¿Eh? ¿Cómo te atreviste a desobedecer a tu madre? ¡Dime qué significa esto! Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué pasó ahora? Demonios. Mírame a los ojos y contéstame. ¿Así que merezco enterarme de tu matrimonio a través del diario? ¿Cómo quieres que salga a la calle ahora? ¿Cómo veré a mi mejor amiga a la cara? ¿Nunca piensas en tu madre o qué? ¡Ay, por favor, madre! ¿Y tú has pensado en mí? ¿Eh? ¿Alguien de aquí ha pensado en mí? Jedis. Jedis, por favor, no te vayas. Oye, Melek, ¿qué te pasa? Vamos, come algo. No es nada bueno que no desayunes. Pero no tengo mucha hambre. Bien, entonces no comas nada. Así tu padre vendrá y me va a gritar a mí porque no te alimenté. Come, aunque sea un poco. Está bien, pero solo un poco, nada más. Está bien, un poco. Tampoco hay mucho en tu plato. No es posible. Ahora todos se van a enterar. ¿Es mi mamá? No, nena. Claro que no lo es. Ni que fuera actriz. ¿Por qué aparecería ahí? ¿Y por qué te sorprende? Porque van a cancelar un programa que me gusta. Entré. Capitán, muy buenos días. Ah, buenos días, señor Sanjar. Pase, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias. ¿Ya me tiene noticias? Déjeme revisar. Veremos si hay algún reporte. Mientras tanto, por favor, tome asiento. ¿Le gustaría un té? ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Ya desayunó algo? No, pero muchas gracias, en serio. Muy bien, veamos los reportes. Isan, ven a mi oficina. Entré. Anda, Isan, ven rápido. Y abre esto, ¿sí? Hay reportes nuevos. Sí, señor. La señora Nar estuvo en el aeropuerto a las 5 de la mañana. Las cámaras la captaron. ¿Están seguros de eso? Ayúdenos a identificarla. La señal dice que tenía su celular. Es la misma señal, pero apagó su teléfono. ¿Qué dices? Yo le envié muchos mensajes. Y su hija le envió mensajes de voz. ¿Entonces ella los vio? No sé si los vio, pero sí los recibió. ¿Cómo es posible? Sabe que la estamos buscando, pero se sube a un avión y nos abandona. ¿Eso me quieren decir? Lo lamento, pero sí tomó un avión. Aquí dice que llegó a Estambul. Aunque no hay mucha información. Pudo transbordar. No hay más en el registro. Hay que llamar al aeropuerto. Quiero hablar con el responsable. Dicen que pudo haber ido a Estambul y tomar otro vuelo. ¿Que pudo haber salido del país? Sí, es una posibilidad. Pero al menos ya sabemos que está viva, señor Sanjar. Esas son buenas noticias. No podemos saber por qué decidió huir. Posiblemente es una crisis y después regrese. No se preocupe, ya sabe que su esposa se encuentra bien. No, algo no está bien aquí. Tienen que revisar si Nare iba sola. Puede ser que la hayan secuestrado. Si no, ¿por qué me dejaría? ¿Por qué me abandonaría? ¿Por qué dejaría a su hija? Tiene que haber una explicación, capitán. No tiene por qué gritar aquí y no se preocupe. Quiero que llames al aeropuerto de Milas y de Estambul y pídeles que revisen todas sus grabaciones. Diles que busquen si hay alguien con la señora Nare. Mire esto, recibimos otro reporte con una grabación de ella.
Está sola, lo lamento. ¿Ella se fue? ¿Solo decidió abandonarnos? Le agradezco mucho su atención en el diario. De verdad, muchas gracias. Siempre digo esto. La prensa local es un honor en este país. Claro. Muchas gracias. Bien, tengo que colgar ahora. El comercial será como acordamos. ¿Por qué lo hiciste? ¿Eh? ¿Por qué lo publicaste? Porque estoy preocupado por ella. Nare huyó y tiene miedo de enfrentarse a los hechos, ya lo viste. Y si ve las noticias, no sentirá necesario escapar. Además, Sanjar ya sabe que están casados. ¿Cuál podría ser mi intención? Lo que pasa en tu retorcida mente es un misterio para mí. Capitán, dígame qué encontraron. Muy bien, sí. De acuerdo, voy para allá. ¿Qué te dijo? ¿Eh? Dime qué fue lo que te dijo, Jedis. ¿Estás segura que quieres hacer esto? Hay que regresarnos. Vayamos a la costa, tomemos aire fresco, caminemos. No tienes por qué ir a hablar de esto cuando todavía está muy reciente. ¿Y por qué querría esperarme, hija? Tarde o temprano nos volveremos a ver. Cuanto antes mejor, no fue mi culpa. Entonces, ¿por qué me esperaría? Además, no tengo nada que ocultarle. Entraré y le diré que también me engañaron. Además, es la verdad. Yo tampoco lo sabía. Ay, está bien, tienes razón, pero ¿estás consciente de que ellos no lo van a entender así? Y podrían estar molestos. Es que tengo miedo de que te vayan a decir algo que te afecte y te haga sentir muy mal. Ay, ¿desde cuándo te importa lo que sienta tu madre? Nunca me lo has hecho sentir. Mira la situación en la que ustedes dos me pusieron. Yo siempre he sido la señora Refika, una mujer que nunca ha bajado la mirada. Pero ustedes dos se están encargando de destruir toda mi reputación. A ver, mamá, Jedis hizo esto por el bien de todos nosotros. ¿En serio no notaste lo triste que estaba? ¿Por qué estaría triste si lo hizo a propósito? Trata de ser un poco empática con él y entiéndelo. Si tú no te pones en su lugar, ¿cómo lo harán ellos? Por favor, hazlo. Deberías hacer eso en vez de estar molesta con él. Ya deja de defenderlo. Reconoce tu error y ya no te involucres más. Compórtate, porque tu deber fue haberme dicho antes para que así hubiera podido detenerlo, sin importar lo que costara. Pero parece que yo no importo en esa casa. Si tu padre viviera, sabría qué hacer. Pero yo también soy muy capaz. Esto me pasa por haberles dado libertad. Ahora tengo que ir a hablar con mi mejor amiga y decirle que me mintieron. Iré y escucharé lo que tenga que decirme. Y cuando volvamos, tú y yo aclararemos cuentas. ¿Quieres que vaya contigo al hospital, madre? Si quieres, puedo hablar también con Jalice. No es necesario. Yo lo voy a hacer. Ella es mi mejor amiga. Hemos tenido muchos problemas, pero siempre los hemos sabido arreglar. Me va a ver a los ojos cuando le hable. Y en ese momento le quedará claro que yo soy inocente. Tú mejor busca a tu hermano. Y hablaré contigo más tarde. Geye, mira, te traje una zanahoria. ¿Te gustaría probarla? Ah, perdón, se me cayó. No puede ser.
Y ahora seguro está sucia, no sé qué hacer. Ni siquiera sé cómo darte una zanahoria bien. Una niña que no te puede dar una zanahoria, ¿crees que sea capaz de convencer a su mamá? Ya lo sabes, Gaye, ¿verdad? Ella me dejó. ¿Ves? Incluso tú lo sabías. Ellos no se han dado cuenta, pero tú y yo conocemos a mi mamá mucho mejor, ¿verdad? Y tú incluso la conoces desde antes que yo naciera. Y mamá dice que los animales pueden sentir, pero los niños también podemos sentir eso. Que mi mamá ya se fue de aquí y que mi papá se va a ir a buscarla. Ella dijo que se iba a ir, ¿sí recuerdas? Solo vino a dejarme. No me quiere, tampoco papá. Nadie me quiere, es la verdad. Se suponía que estaríamos todos juntos y que mi mamá siempre estaría aquí. Y que seríamos muy felices. Dijo que nunca me dejaría. Pero mi mamá solo dijo mentiras. Y ahora me dejó aquí abandonada. Y también te dejó a ti. Se fue. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa, nena? Dime por qué lloras y por qué estás sentada aquí en la paja. ¿Melek? ¿Quién te hizo llorar? Respóndeme, ¿escuchaste algo? Melek, por favor, no me hagas esto. Harás que empiece a llorar. Mírame. ¿Piensas hacerme llorar tanto como tú? Bien sabes que también me preocupo por ella. Pero tenemos que ser pacientes. Y sé que tu padre la va a encontrar y la va a traer de vuelta. No te preocupes ya. Si no quiere estar con nosotros, entonces que no venga. Si ella no me quiere, yo tampoco la quiero. No me importa. Solamente tengo a mi papá que sí me ama y solo soy su hija. Oye, por favor, no te lo quites, madre. Tranquila. Escucha, el doctor todavía no te va a dejar salir de aquí. ¿Por qué no quieres entender? Estoy diciéndote que no me voy a quedar aquí. Entiende de una vez que tengo que estar con mi hijo en este momento. Ya cálmate. Ven, siéntate. ¿Y de verdad crees que lo que estás haciendo sea bueno para Sanjar? Tiene demasiados problemas como para causarle otro más. ¿En serio quieres que esté preocupado por ti? Quédate, por favor. Señora Jalice, el doctor dice que al menos se tiene que quedar por un día más. Hola, querida. De verdad no tenía idea, te lo juro. Ellos no me dijeron nada. Y me acabo de enterar por el diario. Me importa un demonio quién es el culpable, Refika. Estoy preocupada por mi hijo y mi nieta. Ocúpate de tus problemas. Y ya no me vuelvas a molestar. Amiga, no me hables así. Mira, de haber cuando el maldito infame de tu hijo descarado se casó con la mujer que es la madre de mi nieta, en ese momento nuestra amistad acabó para siempre. Y jamás nos vamos a volver a ver.
Así que no lo intentes. Jalí se escucha. Señora Refika, ¿podría darle tiempo? No se preocupe, retírese. Siéntate. Vamos, madre, por favor. Eso es, hazlo despacio. Tranquila. Oiga, señor, ¿qué hace? Está bien, tranquilo. Es un automóvil de la compañía Sadeclar. ¿De casualidad les dejaron la llave? ¿Usted es el señor Sanyar? Sí, ¿cómo lo sabes? La señora Nare nos dijo que usted vendría por el automóvil. Me dejó la llave. Mire, tenga. ¿De casualidad dijo algo más? Lo siento, no hablo mucho, pero... mencionó que iba a tomar un avión y preguntó por una casa de cambio. ¿Estaba bien entonces? Sí, claro, se veía feliz. De hecho, me dio una muy buena propina. ¿Estaba contenta? Lo estaba. Si está preocupado por si ella está bien, se veía muy bien, no se preocupe. Te lo agradezco mucho, en serio. Gracias. Tuviste tiempo hasta de comer. Hasta estabas feliz, hija del embajador. Muy bien hecho, Nare. Excelente. Regresaste. Arruinaste mi vida y te fuiste. Te felicito.
Estacionamiento. Hola, Jedis. Te veo en la mansión en 10 minutos. Tengo algo para ti. ¿De qué hablas? ¿Sabes en dónde está Nare? Nare no está. Nare se fue. Nare escapó. Allah'a uçuşum.